Hello, good evening, Wendy, Maria, Luis. Good evening. I think we are like preparing everything to have one of our last classes. Ya estamos ya en las últimas clases, ¿verdad? Ya nos falta poco para terminar ese módulo, ¿verdad? So, how are you, Wendy? Good evening. I'm fine. Okay, that's good. Permítame. Okay. Can you hear me, Wendy? Yes? ¿Puedes decirme hola, Wendy? Quiero probar esto. Hello. Okay. Okay, ¿me puedes escuchar claro? Yes? Sí. Okay, that's good. Thank you. Thank you. Maria, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you tonight? Fine, very nice. Okay, that's good. That's good. Alexis, good evening. Good evening, teacher. Okay. Today you worked. ¿Trabajaste hoy? Right? No. No, yes. Tomorrow. Ah, yes, yes, okay. Okay, good. Because yesterday you had rest. Descansaste ayer, ¿verdad? Yes. Okay, good. Karina, hello again. Now we can see you. Good evening, teacher. Good evening. You look like nurse with that blouse. Sí, como enfermera, te ves. Okay. Luis, good evening. Good evening, teacher. How are you doing? How are you good. Tonight? Good. Are you working? Are you at home? Okay, good. I send you, okay. Today we're going to study. Vamos a estudiar. How to use there is and there are. These are like some words that we use to, describe places or things that we have around us. So, sirve para pues describir lugares o cosas que tenemos a nuestro alrededor. But first, vamos a ver. What has been the best invention of the last 50 years? Los mejores inventos de los últimos 50 años. Okay, let's see what do you think. Okay, so Karina, what's your opinion about the best inventions? I think is the internet. The internet, yes, yes. Can you imagine live nowadays without internet? No, this is the question. Impossible. Okay, impossible. How many hours have you been without internet? Only when I sleep. When you sleep, okay, yes. And that's for real. Because in the past, we have internet just on the computer. But nowadays, we have credit on the phones. And that's like a basic need. Es como una necesidad básica ahora. Es mentira si no tenemos internet. If we don't have internet, yes, of course, we can live. We can continue living. Podemos continuar viviendo. But the tasks, the homework, or everything that we do, it is easier with internet. Todo es más fácil con internet. Hasta para cortar relaciones, ¿verdad, Karina? Okay. So let's listen to Maria. Okay, Maria, tell me what is the best invention? I think the evolution of the cell phone, because you don't need a cell computer. Phones. Yeah. So, oh, okay, yes. You don't need a computer, tablet. Everything is in the cell phone. Yes, everything is in the cell phone. And we can have calculators in here. Yeah. We can have like mails in there. Watch. We have watch or clock. Yes. Cameras. More in the cell phone. Yes, we can do a lot of things in there. And I don't know. Well, Karina doesn't remember. I don't know. Carly. Hello, Carly. Good evening. Hello, good evening. I'm sorry. How old are you, Carly?
¿Cómo? How old are you? I am 34. And you? 26. And Karina, 22, right, Karina? Okay. Or 20? 20. I'm sorry. Okay. So, the rest of you, I think you remember. Bueno, Wendy, porque estragaño. But you remember that the cell phones in the past, the first cell phones were like this. Like this. The big brick, gran ladrillo. Yes. Those cell phones didn't have all the apps or the things or the devices that now it has. Ahora tiene muchas cosas, muchas más propiedades. Bueno, tiene muchas características que antes. No, antes solo con los juegos, pues con el Snake, con el de culebrita y cositas así. O Tetris, ¿verdad? Entonces, yes, María, the cell phone is one of the best inventions. I consider that we can't live without internet, as Karina said, and without cell phones. Yeah. Okay, so that's true. No, me imagino. Todos podemos vivir sin eso, menos Karina. Okay, now let's listen to Wendy. A ver, Wendy, ¿qué me dice? 36 years old or 38. ¿Cuánto me dice que tenía, Karina? 38. I'm sorry. Wendy, estoy cruzando cables. 37, me dijiste 38 la vez pasada, mujer. Ok. No, so, 36. Ok. Ah, ¿cuándo lo cumpliste? En enero. Ok, so, what is the best invention for you? El PlayStation. Ok. Let's talk about games, video games or games consoles. There are a lot of consoles related to video games, and the PlayStation is the one that remains. Es la que se mantiene. We had in the past Sega, we had Atari. We have, I think Xbox. It is currently working. Creo que todavía está Xbox. Y todo eso, but definitely games have changed. Han cambiado bastante los juegos. Of course. So that's another that it is a good invention. Okay, now let's listen to Raul. For you, what's the best invention? GPS. Yes. Smart TV. Okay. GPS even. Nowadays, we can get GPS easier than in the past. Lo podemos conseguir más fácil. And you can apply it to your car. Even, I think, the iPhones have that. Creo que tienen eso, pero como ya de fábrica, con iCloud, me parece. Pero el punto es poder ubicar. Now, you can identify the object or the place. In a specific place, ¿verdad? Así que así es. Yo tenía I have a friend, he has a new car, and his wife is really jealous, es bastante celosa la mujer de él. Entonces, le instaló GPS. No sé por qué no confía en el hombre, si es un santo. Pero igual, so that's one of the functions GPS has. So thank you, Raúl. Good. Bien, mencionó Smart TV, pero ya vamos a ver si alguien más menciona eso, ¿verdad? Ok. So we are one by one. Okay, Alexis, what about you? Okay. Now, invasive robotics, laser, sorry. Okay. You're talking about robots, acerca de máquinas? Cirugía robótica con láser no invasivo. Wow. Well, I don't know too much about it, but I have read that even you can have like surgery in the eyes or in different parts of your body in which the laser, you need only the laser and it works like that. Si trabaja así con láser, me parece. Discovered in the 1980s. 1980s. Wow, yeah. En los 80s. Pero aquí vino hace poco, ¿verdad? ¿Verdad, Raúl? ¿Es así? ¿Verdad que se trabaja con láser? ¿Verdad? Porque no invasiva me imagino que no es. Sí. Sin rajarte, sin rolearte.
¿verdad? Raúl, is that true? Sí, así es. Como los cálculos renales, con láser no es necesario rajar, sino que se deshacen y ya son expulsados. Wow. Interesting. Espero que nadie de acá tenga. Ok, thank you. Good. Let's see, Carla. Ok, Carly. What's the best invention? ¿Cuál es la mejor invento? ¿El matrimonio? Uh-huh. Yes. No, no. Uh-huh. Okay. The best invention of last year, 50 years, is microprocesador. No sé, microprocesador. Okay. The CPU is the most important invention in recent years. The CPU is the brain or heart of the machine and it executes all the programs the computing. Okay, that's good. Very good information. Mencionaste una fecha, ¿verdad? 19, no tengo fecha. It is microprocessor, it is the CPU, and it is the brain, as you mentioned, it is the brain of the computer, es el cerebro de la computadora, y de hecho, pues, el microprocesador, microprocessor, it applies for, not only for computers, but also for cell phones, for tablets. Bien. Así que ese es como el cerebrito, el que mueve. Good. Thank you, Carly. Okay, now let's listen to Annie. A ver qué tiene para nosotros, Annie. Contanos. No hice la tarea. No, vaya. Bajo el No, no, la vieja confiable dice. No, la niña pomponte. Va, nos vas a decir un poema. Cell phone. Va, tenemos la primera que no hizo la tarea. Y ahorita no, ahorita está haciendo la tarea 2. Aquí está. Ajá, la tarea 2 estás haciendo. Ajá. Ya está. Ok, tell us. Contanos. Cell phone. Ah, ajá, cell phone. Uh-huh. El iPhone, el iPhone 11, el iPhone. Okay, thank you. Annie mentioned different kinds of cell phones. For example, we have the iPhone and we have the Android. Entonces, hay ciertas características que las definen y pues prácticamente the Android is more generic, es más genérico. Se adapta a diferentes aplicaciones. En cambio, el iPhone es más personalizado. Entonces, es por eso que cuando se vende o se roba el iPhone, me parece que deben de tener una cuenta con iCloud, ¿verdad? Entonces, está como sincronizado. Entonces, eso ayuda bastante. Y ahora, si se dan cuenta, todo se está haciendo más personalizado. Even if you watch streaming movies, si ven películas en por ejemplo, Netflix y todo eso, deben de tener una cuenta. No es que así general cualquiera se mete, ¿verdad? Entonces, todo va personalizado. Ok, good. The cell phone. Ok, thank you, Annie. Let's listen now to Raquel, Judith. Ok, what is the best invention? The cell phone and computers. Ok, the cell phone and computers, of course. And now, as I mentioned before, some of you maybe don't remember, no se recuerdan. The first computers were like this, grandes. Sí, eran las computadoras, tremendas. Y todavía vi un meme por ahí que les poníamos como un plástico tipo morgue, ¿verdad? Para cubrirlas del polvo. Well, those were the first computers. I remember. So now let's listen to what you have for us. Luis Mejía, what do you have for us? And then Christy. GPS and GPS. Okay. GPS, dame un segundo que lo perdí aquí. Dice, it's to become a great tool. It allows us to define place, localize people, y objects. Of course, it is. It is a tool, como dice, es una herramienta para localizar. Okay.
people or objects. Tenemos personas o también pues objetos. Thank you, Luis. Okay, Christy, you go and then Jonathan. No sé si se pronuncia, pero thinking account the computing and system. Okay, the computers and system. That's what you said. Eso mencionaste. Sí. Okay. Yes. Good, good. Como lo dije también anteriormente, the computers have developed in different forms, ¿verdad? Se ha desarrollado mucho las computadoras. Y un claro ejemplo también es USB, las USB, que antes, pues imagínense, antes las primeras memorias eran inmensas y ahora pues en una SD o una USB cabe mucha información. Okay, thank you. Jonathan, and then we go with Vladimir. Good evening, teacher. The best invention for me is the internet and the optical fiber. Okay. Optical fiber. Si es fibra óptica, nos referimos a, déjame ver, al material con que es. Sí, en cuanto a la velocidad. Ah, of course, of course. So it's that's good. Faster. Yes. Y bueno, as you mentioned, internet, and you mentioned a very important aspect, un aspecto muy importante, que es la velocidad. A lot of, well, like, 10 years ago, I remember that to have 1 megabyte, it was like a lot of internet. Era tener mucho internet hace 10 años. Y ahora pues ya se puede tener 20 o pues la velocidad ha aumentado y eso es relativamente pues muy bueno. Bueno, es absolutamente bueno. Principalmente cuando, para tener las videollamadas. 15 years ago, it would be like more difficult to have video calls. Hubiese sido mucho más difícil hace 15 años tener estas videollamadas que sean así de estables. Okay, thank you. Okay, Vladimir, and then we go with Evelyn. What's the best invention of the last 50 Good years? Good evening. Good evening. For me, it's photovoltaic solar energy. Wow, good, good. Solar energy. And it helps to save resources. Ayuda como pues a ahorrar recursos, principalmente naturales. Hay diferentes tipos de energía, ¿verdad? La solar, la eólica, no solo la hidráulica. Y pues sería bastante pues, interesante que se le apostara pues en general, mundialmente o en nuestro país. Thank you, Vladimir. Good. Let's, Evelyn, and then we go with Astrid. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. ¿Me escucha? Yes. Okay. The evolution of cows, anime, deer, television are big and today very smart in TVs. Okay. Creo que se te cortó un poquito. ¿Te puedes acercar un poco más, please? Porque al inicio se te escuché bien, pero después ya no. Are big and today very smart in TVs. Smart. Ok. ¿Te refieres a todos los aparatos que son smart? Television. Okay. Ok, good. Smart TV are, como no recuerdo quién lo mencionó, creo que fue Alexis, no sé. But smart TV are very different. Son muy diferentes a como eran antes, ¿verdad? So, y no ahora nos dan como más facilidad para que podamos pues ver contenido y es más fácil de usar. E incluso, we can link the cell phones or the tablets to the TV. Podemos vincularlos. Eso es, bueno, un gran avance. Okay, and that's it. So what do you have for us? The computer makes work. Okay, the computer. And now you can notice that we have laptops, ¿verdad? Entonces las laptops son bastante, pues, bueno, una característica que es portable, ¿verdad? And so that's one of the best advantages to have a laptop y no una desktop. Okay. So thank you, Esther. Thank you all of you for your answers. Creo que todas sus respuestas son muy asertivas, me parece, estoy de acuerdo. So, let's move.
vamos a hablar un poquito acerca de enfermedades. Illness or sick. Puede ser illnesses or sickness. Bien. In my case, now, I have, le voy a decir que tengo ahorita. I have this. I'm sorry. I have a sore throat. Así como está este zapito, así soy yo. I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. So, yesterday I started these symptoms. Comencé con estos síntomas. Por eso no sé si me vieron la cara de ayer, que era como de momia. Bueno, hoy igual, ¿verdad? Pero ya tomé medicina, entonces eso pues ayuda un poco. Here we have different pains. Tenemos diferentes tipos de dolores. Pains. Entonces tenemos asthma, backache, ¿verdad? Asma, ya saben, ¿verdad? Bueno, este es el campo más que todo de Raúl, ¿verdad? Raúl es el que sabe más de todo esto. But let's see, asma, backache, todo lo que termina en ache significa dolor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos earache. Miren, earache, ear significa orejas. Ache, dolor de orejas. Back significa espalda, o sea, dolor de espalda, ¿ok? Asma, backache, a broken leg, tenemos aquí a la viejita, pobrecita, con la pierna, pues, rota. Cold, que es pues pues gripe, ¿verdad? No, cold es resfriado. Flu es gripe. Cold, resfriado, ¿verdad? Flu es gripe. Flu es poco diferente, ¿verdad? Porque tiene más síntomas. We have fever, como ya mencioné, earache, cough. Eso se pronuncia como cough, como coffee, ¿verdad? Pero sin la I, cough. Cuando siempre que vean la G y la H, se va a pronunciar como F, cough. Y parece como el sonido como cuando uno está tosiendo, ¿verdad? Tos. Ok, así es la tos, cough. Headache, otra vez miren la palabra ache, headache. Headache, que es dolor de cabeza. Heartburn, ¿verdad? Que es, pues, principalmente cuando tenemos un poco de taquicardia. Measles, que significa, pues... ¿cómo se le llaman los puntitos? ¿Varicela? No, no. Es la otra, se me ha ido la palabra. ¿Sarampión? Sí, sarampión me parece que es. ¿Rash? Viruela. Viruela. ¿Cuál es la diferencia entre la viruela y, el sarampión? Una le da a los pollos, creo. Ah, pues. Bien, vamos a ver. Sí, measles es sarampión. Yes, good, thank you. Rash es esa irritación en la piel, ¿verdad? Esa picazón que nos da. Tenemos sore throat, que es dolor de garganta. Stomachache, que es pues cuando se enferman del estómago, ¿verdad? Dolor de estómago. Sunburn, que es la picada, cuando van a la playa. Y van en bikini, después vienen todos como que son camarones, ok, sunburn, se requeman, bien rico requemarse. Toothache, dolor de dientes. Este es un dolor bien intenso, bien sabroso, ok, toothache, tenemos acá. Y aquí tenemos como que está bailando, como que es la bichota, está bailando reggaetón, pero no, tiene dolor de espalda, backache. Tenemos otra vez earache, broken leg, sore throat, hay algunos que se repiten, ¿verdad? Headache, cold, fever, stomachache, toothache, cough, flu. Bueno, prácticamente esos se repiten. Al parecer no los necesitamos porque tenemos acá. Okay. So tell me, what do you think is the worst? Díganme cuál creen que es el peor de todos esos. Ya, Raúl, de último lo voy a preguntar. Okay. So let's see, Karina, what do you think? What is the worst? Or what is one that you really hate? Uno que tú odias realmente de todos estos. Asthma. Asthma, okay, that's good. Alexis, what about you? And then Wendy. Fever. Fever, okay, good. Wendy, and then Annie. A rash. A rash, okay, yes. Desesperante, desperate, yes. Annie, and then Carly. A cough. A cough, ajá, tosecita. Sí, okay, good. Carly, and then Maria. Stomachache. Yeah, that's very disgusting, bien desagradable, incómodo, uncomfortable. Maria and then Astrid. Toothache.
Toothache. Toothache, con R, toothache. Toothache. Yes, toothache. Yes, of course. Eso duele y uno se arrepiente después de todo. Ok, Astrid and then Raquel. The flu. Sorry? The flu. Ah, the flu, yes, yes. It's difícil, it's difficult to work with flu. Trabajar con gripe, no, hombre, es, wow. ¿Para qué? Bueno, ustedes ya saben. Ok, Raquel, tell me. An earache. Earache. Earache, ¿verdad? Todo lo que termina en ache es ache, ache, backache, earache. Ok, yes, es bien agudo. Very sharp, bien agudo el dolor de oído. Ok, ok, vamos a ver. Vladimir and Luis. For me, it is asthma. Asthma, okay, good. Luis and Christy. The flu. The flu, yes. Nadie, creo que a nadie le gusta the flu. Okay, Christy and Evelyn. Earache. Earache, yes, earache. Evelyn? Fever. Fever, yes, fever. Hasta tiembla uno. Okay, Jonathan and Raúl. A rush. A rush, okay, good. Vamos a ver, Raúl. A headache. Okay, earache, esto. Dolor no, de... Headache, yes, yes. No, si realmente todos, all of these symptoms or pains, ¿verdad? Ya voy a escribir eso. Pains are really disgusting and we have to work with these pains or these symptoms because we can have rest one day or two days. No, creo que solo un día a veces se descansa. A veces, cuando no tenga incapacidad de ahí el resto, tenemos que estar acá. So, let's see. There is different forms to ask about how we feel. Hay muchas formas para preguntar cómo nos sentimos, ¿verdad? How are you? ¿Verdad? Sí, está bien, podemos decir how are you. How are you today? Pero podemos decir, how do you feel? Si se dan cuenta, how do you feel es cómo te sientes. No necesariamente bien o mal, sino que a veces cuando estamos un poco enfermos. How do you feel today? Podemos decir positive, fine, or negative, sick. Sick significa enfermo. Good, awful, awful or feo. Great, terrible. Fantastic, miserable. La respuesta es que ustedes dicen, I'm sick, soy enfermo, I feel sick, me siento enfermo, pues podemos decir, not so good, not very well, ok, so, let's see, vamos a ver acá, me van a ayudar, ok, me va a ayudar Jonathan, y me va a ayudar Carly, ok, Jonathan, vos sos este viejito, mira, dale. Ok, how do you feel, Carly? Ok. Vamos, Carly, de aquí. Not so good. Okay. Jonathan. What's the matter? I have a headache. Headache. Mm-hmm. Headache. Okay, I'm good. Sorry to hear that. Okay, good. When you hear or see that someone is not well, cuando escuchas o ves que alguien no está bien, then you can ask. Entonces puedes preguntar, what's the matter? What's wrong? Entonces, cuando ustedes ven a alguien mal, o alguien que se ve como un poco sospechoso, ustedes preguntan, por ejemplo, le pregunto a Annie, how are you? Y me dice Annie, more or less, más o menos, y le pregunto, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What's wrong? ¿Qué está mal? Estas preguntas son importantes. Miren, what's the matter? What's wrong? And the person who is sick or has a health problem might respond. Y una persona que está enfermo tiene un problema de salud, puede decir, I have, como les decía, I have a headache. I have the flu, I have a sore throat, tengo un dolor de garganta, tengo un, ¿verdad? Todo eso. O podemos decir, I've got, esta es la misma manera, I have, solo que es más informal, ¿verdad? I have. Por ejemplo, aquí ve, I have a sore throat, como es en mi caso en este momento, I have a sore throat. Okay. So this is different forms to express. Teacher. Yes. Teacher. ¿Qué dijo que significaba what's wrong? What's wrong? ¿Qué está mal? Ah, aquí está. ¿Qué está mal? No problem. ¿Qué está mal? ¿Qué hay de malo? ¿Verdad? Por ejemplo,
si vemos a Raúl que viene así con una grande ojera y que ha estado llorando, así, entonces preguntamos, ¿qué Raúl? What's the matter? What's wrong? ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? No solo aplica para enfermedades, ojo, sino cuando estamos mal emocionalmente, sino cuando nos vemos decaídos, ¿verdad? Y todo eso. What's the matter? What's wrong? Okay, so now, what is the weather you prefer? Bueno, solo quiero que me mencionen algunos de los climas que ustedes se recuerdan ayer. Vamos a ver, Cari, mencioname uno, a ver si te recuerdas. Sunrise. Okay, sunny. Ah, mm-hmm. Sunrise, estaba sunrise. No, sunrise estaba en una conversación. Bueno, sunrise, cuando amanece. Okay, good, thank you. Alexis and then Wendy. Cloudy. Okay, foggy. Cloudy. Ah, cloudy, yes, como Claudia, pero cloudy. Okay, vamos a ver si se recuerda. Okay, thank you. Vamos a ver si se recuerda. Annie, ¿te acuerdas de uno? Wendy, ¿se acuerdan de uno? No. No. Okay, Wendy, ¿te acuerdas de uno? Si no, Raquel. No estuve en la clase ayer. Es cierto, mujer, tuviste de parranda. Ok. Raquel, and then Carly, a ver si se acuerdan de uno. Rainy. Rainy, good. Carly, and then Luis. Snowy. Snowy, sí, dice Carly que le gusta hacer figuras de nieve, dice. En la refri. Ok, good. Luis y Raúl. ¿Se acuerda? No, teacher. Okay, no, dice. Okay, Raúl, do you remember? No, teacher. Not at all. Okay, Astrid, do you remember? Rainbow. Okay, rainbow. Yes, rainbow significa arco iris. Thank you. María. Windy, ajá, no Wendy, sino Windy, sí, good. A ver si se recuerda, ajá, María, yes. No, ok, Evelyn, ¿te recuerdas de alguno? Cloudy, nublado. Ok, Cloudy, yes, of course, thank you, Cloudy. Christy, ¿te acuerdas de otro? Jonathan? No, I don't remember. Ok, you don't remember, Christy, ok. So, we have different, sunny, rainy, cloudy, foggy es cuando hay bastante neblina y se siente bien fresco. That's all. Here we have. Y tenemos diferentes formas de preguntar las direcciones, ¿ok? En este caso, Raquel, me ayudas con dos. Y después vamos con Cristina. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Museum. Ok, continue. Oh. Excuse me, how do you... How do I get... I get to the post office? Yes, how do I get to the post office? Thank you. Okay, Christy. Pardon me, I lost. How do you get to coffee? Okay, how do I get to the cafe? Okay, and the last one? How do you... Please... Tell me how I get to your apartment. Yes, apartment. Thank you. So, okay, pardon me, I'm lost. How do I get to the cafe? Please tell me how do I get to your apartment. Okay, here we have the given directions. Esto es bien importante, si lo pueden copiar, o por lo menos la mayoría, porque vamos a hacer una actividad con respecto a eso, si no, tomen en captura. Okay, you can have a screenshot, no problem. Así que cuando vamos a decir, when we're going to give directions, vamos a dar y, bueno, vamos a decir una dirección. Podemos decir, where is galerías? Where is Cinemark? And you can say, it is front of Burger King, it is next to Lee's Shoes, y todo esto. Pero a veces las personas no se ubican. Normalmente decimos go. Go along, ve a lo largo de, go straight, vete derecho, walk down, camina sobre tal calle, walk along, camina sobre todo esto, walk straight, camina derecho, turn right, gira a la derecha, turn left, gira a la izquierda, turn the corner, gira a la esquina. Este es bien fácil aprenderse, miren, turn significa girar. Pero right significa derecha, left, izquierda.
Y no sé si se han dado cuenta, pero en los audífonos, ahí aparece la letra R. La letra R es right, o sea que ese audífono va en el lado derecho, ¿verdad? Y en el otro audífono aparece la letra L, left, que va al lado izquierdo, ¿verdad? Espero que así utilicen los audífonos, porque esa es la forma como se han creado, ¿verdad? So, R, right, derecha, left, izquierda, ¿ok? So, we're going to practice go, go along, go straight. Miren, straight, ¿se recuerdan que para decir cabello liso decimos straight hair, ¿verdad? Entonces, straight significa, pues, derecho, ¿verdad? Así como que liso en este caso. Bueno, en este caso es derecho. Walk down, walk, ¿verdad? Así se pronuncia, miren. Así, ¿ve? Como China walk. Así, walk, literalmente. Walk. Pero como, por eso que tienen silent letters, ¿verdad? Walk down, down. Este así, ¿ve? Y también, este es como este. Sorry. En el fútbol americano se dice touchdown, touchdown. Entonces, este no me digan down, sino que down. Ok. Walk along, walk straight, turn right, turn left, turn the corner. Así que las que más vamos a utilizar son estas. Ok. Son estas. Y puede ser esta. Uh-huh. O esta. Ustedes gustan. Son las que más vamos a utilizar en esta, en esta, pues, actividad. ¿Ok? Go, go along, turn right, turn left. Pueden decir walk down también, of course. Ok, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar después la lista de asistencia. Ok, let's see. Alejandra, not here today. Alexis, yes. Thank you. Christy. Thank you. Annie. Present teacher. Thank you. Present teacher. Good. Astrid. Present teacher. Nice. Vladimir. Present. Good. Edwin. No. Evelyn. Present teacher. Thank you. Irma. No. Jenny. No. Jonathan. Present. Good. Karina. Present. Nice. Carla. Present. Good. Luis. I'm here. Nice. Maria. Present. Good. Norma. No here. Raquel. Present. Good. Raul. Present, teacher. Thank you. And Wendy. Present. Jimmy is not here. Okay. So we're going to make this activity. Voy a preguntar. Cualquiera de estos. Excuse me, can you tell me the way to the museum? Solo que voy a cambiarlo acá. Ok. Le voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Comenzamos con Jonathan. Excuse me, can you tell me the way? Vamos a comenzar. Aquí vamos a comenzar todos, ¿ok? Para que estemos más seguros, ¿ok? Excuse me, Jonathan, can you tell me the way to the pet shop? Wait. Pet shop. Yeah, here, pet shop. Okay. Go straight to the Amelie Street. Uh-huh. And turn to the left. Yeah. Okay. Thank you. Very good. Now let's listen to Raul. Raul, I want to, well, can you tell me the way to the hospital, please? Estoy aquí. Turn left. Yeah, okay. Turn left,
right. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Okay. Let's listen to Maria. Maria, can you, well, pardon me, I'm lost. How do I get to the restaurant? Go straight on Rosa Silva Avenue. Yes. The restaurant is in the corner with Amelia Strips. Okay, good. Thank you very much. Good. Okay, now let's listen to Alexis. Okay, Alexis, can you tell me the way to the fast food restaurant? Well, try and Rosa Silva Avenue. Yes. Torres. Yes. Amelia Street. Okay, good. Okay, we are here in fast food restaurant. Thank you. Okay, now let's listen to Luis. Can you tell me the way to the toy store? Goose strike. Yes. A tour left. Okay. And tour, creo que sería right aquí. Tour right. Ajá, turn right. Y aquí podemos también mencionar, como decíamos ayer, ¿verdad? Turn right, and the toy store is between music store and the restaurant. Podemos agregarle ciertas cositas también después para ubicar a las personas, ¿verdad? The fast food restaurant is next to the school, y así, ¿verdad? Así como lo hacemos a veces en español, ¿ok? Ok, now, we go with the there is and there are, que es el tema principal de esta clase. How to use there is and there are. El año pasado, ayer, el día de ayer, vimos esto que es así general. There is significa allí está o allí hay. Puede decir ahí o allí, cualquiera de las dos, ¿verdad? En español. Y si decimos there are, decimos ahí están o allí hay. Por ejemplo. Voy a necesitar la ayuda acá de María para que me lea. ATM. There is. There is an ATM across the street. Thank you. Hay un cajero, ATM es cajero. Hay un cajero automático a cruzar la calle, across the street. Ok, Raúl. Please. There are a lot of companies down the street. Yes, bien pronunciado. Down the street. Hay muchas compañías, ¿verdad? A lo largo de la calle. Ok, thank you. Wendy, there's a recruitment. Wendy. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, First Avenue. Ajá. Hay un centro centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida. Okay. There are, let's listen to Christy. There are some. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Thank you. Hay algunos supermercados en el lado derecho, ¿verdad? E izquierdo de la calle. Thank you. Okay, good. Now here we have Alexis. There's no clothing factory around the corner. Yes, no hay fábrica de ropa alrededor de la esquina. Okay. And Carly, please, there are no hospitals.
There are no hospitals on Barrios Street. Okay, no hay hospitales en la calle Barrios. Thank you. So, now, ahora que tenemos esto, vamos a completar esta, pues, esta, estos ejercicios. Con there is y there are, ¿verdad? Así que comenzamos con Annie. Elige uno. Si ven que tiene este, que tiene S, ¿verdad? Por ejemplo, banks, no va a ser there are, ¿verdad? Pero si es singular, va a ser there is. Ok, Annie, go ahead. And then, Christy. Want. Okay. There is marketing presentation across the street in the morning. Yes, thank you. Very good. Number two. Oh, well, then continue, Christy. And then, Luis. There is workshop down the street. Okay. There is business. Business. Workshop. Down the street. Muy bien. Down the street. Muy bien. Bien, como aquí este mencionamos workshops, como es plural, sería there are, ¿ok? Es lo único, ¿verdad? Porque aquí uno se va como dicen, ¿verdad? Se ve en falso porque business, ¿verdad? No es businesses, pero como es workshop, y aquí decía some, que es algunos, ¿verdad? Entonces sería there are, ¿ok? Luis, and then we have Vladimir. Five. There are bank B. Behind. Behind the factory I work. Okay, there are banks, ¿verdad? Banks. There are banks. Okay, thank you. Thank you. Good. Okay, Vladimir, and then Astrid. Three. They are recounter center rooms my Building. Okay, good. There are, aquí dice no, there are no recruitment centers around the building. Okay, good. Solo te faltó el no que está aquí, ¿verdad? Thank you. Okay, Astrid, you go. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Okay, very good. Thank you. Raquel, can you help me with this? Si equivocaron de número, quiera seis. Okay. There is a Aranza building around the corner. Yes, there is. Aquí sería an Aranza building around the corner. Thank you. Very good done. Muy bien hecho. Bueno, aquí tenemos este cuadro, que este cuadro sí es bien, bastante importante. Tenemos el there is, ¿verdad? Cuando queremos decir algo positivo, como ayer lo estudiamos, there is a table, there are two desks, ¿verdad? Hay dos, escritorios. Ahora, si le hacemos negativo, podemos decir there is not o there isn't a table or there aren't desks. Aquí le han puesto any porque any significa ninguno. No es any de Annie del Carmen, ¿verdad? No te preocupes. Este any significa ninguno. ¿Ok? Así que sí te vas a acordar, Annie, de este. Pecado si no te acuerdas. So, este any es lo opuesto de some. Se recuerdan que some significa algunos, ¿verdad? ¿Verdad? Any significa ninguno. So, there isn't a table. No hay una mesa. There aren't any desks. No hay ningún escritorio. Y para hacer la pregunta, miren, nos vamos a la positive. Solo pasamos el is al inicio o el are al inicio. Fácil. ¿Ve? En lugar de there is a table, is there a table? O sea que el verb be pasa al inicio. Y se hace pregunta. Sencillo. E igual que para are. Are there any desks? No, there are. Sería, are there any desks? La respuesta, yes, there is. No, there isn't. Y plural, yes, there are. No, there aren't. Creo que este tema es bastante práctico porque se basa un poco con el verb be. ¿Ok? Con el verb be, que no es muy, pues, complicado. ¿Ok? So, there is, there isn't, is there. There aren't, are there. ¿Ok? Así que eso sería prácticamente esto para pasar. Y ya lo vamos a ver en una conversación también, porque eso es importante, ver el uso del there is, there are.
Okay. So, what's the first job you got paid for? Ya le voy a poner el cuadrito por si ustedes necesitan seguir copiando. ¿Cuál es el primer trabajo por el cual ustedes les pagaron? Es diferente. Wendy me va a comenzar. Es diferente tener un trabajo porque uno no le pagan, cosa que a veces sucede. Well, the first job that maybe we can have, el primer trabajo que a veces nosotros tenemos, que no se nos paga, solo gracias por haber venido. Adiós, pues nos vemos. But when we receive money, cuando recibimos dinero, eso es diferente. Ya tenemos como un incentivo, of course. Y también el resultado del fruto del trabajo. Ok, Wendy. What was the first job? ¿Cuál fue el primer trabajo? In Concel is una tienda, ¿cómo se dice? Store. A store de celulares. Cell phones. Cell phone. Okay. Y I was the receptionist. Good. And recuerda, and I was the receptionist. And receptionist. Mira, a ver, a mí se me hace que este Wendy era de Cannes, quizás. Okay, no. So, okay, Wendy, you worked on a cell phone store. Trabajaste en una tienda de celulares. Okay. Vaya. Concel. Okay, good. Thank you. ¿Hace cuánto tiempo? 10 years, 15 years. 18. 18 years, tenía 20, casi 19. No, 18. 18, vaya. Jovencita, inocente, llena de ilusiones. Okay, good. Thank you. Okay, the first job. Good. Que repara celulares, dice. Okay, Alexis, your turn. The first job. My first pay job was an electrician assistant. Wow. That's nice. How long time ago? ¿Hace cuánto tiempo? 7 years. 7 years. You were assistants. Well, now you know more. Ahora conoces más, right? Yeah. Wow, that's good. That's nice. Thank you. What about Jonathan? My first pay job was in a mechanic workshop. Mechanic workshop. How long time ago? Some 2 years more or less in 2005. Okay. Was that a good job? Or a bad job? Was that a good job? No, good job. Okay. It's very good. Okay, good. Now you have more experience. That's nice. Okay, thank you. Now let's listen to Maria. Tell me, Maria. I was work in a shoe store many years ago on weekends, only on weekends. Okay, you worked where? I'm sorry, I didn't hear very well. In a shoe store. A shoe store, okay. Many years ago, like five years ago. No. Okay. I was 14 years. Wow, you were very young. You were a kid. Yeah. Okay. On weekends, only on weekends. Well, you have been very responsible. That's nice. Thank you. Now let's listen. Okay. Now let's listen to Astrid. A ver, Astrid, ¿en qué trabajaste? Kevin, yes. I work that I have today. Ah, the same work, el mismo trabajo. Sí. Okay. How long time ago? ¿Hace cuánto tiempo? 6 years. 6 years. I said, how old are you? Huh? How old are you? 33. 33. Ah, okay. You're young. Está joven. Todavía. Puedes conquistar el mundo. Okay. Thank you. Now let's listen to Vladimir. Okay, Vladimir. What was the first job? My first penthouse was in construction. Okay, in construction. Good. How long time ago? ¿Hace cuánto tiempo?
16 years. 6 or 16 years? 16 years, 16 años. Wow, 16 years. A long time ago, okay. That's good. Okay, Luis, what about you? Waiter in hotel. Well, he was like 16 years old. Okay, you were a waiter in a hotel 15 years ago. Hace 15 años tú eras un mesero, ¿verdad? Tenía 15 años. Ah, tenías 15 años. Ah, you were very young, estaba bastante joven. Bueno, tenía así casi 15 años, porque sí. Ahora tengo, o sea, 17 años tenía. Ah, claro. Ok, estaba joven. En ese tiempo, Karina era súper mayor que vos. Si lo comparamos con ahora. Ok, good. Now let's listen to Raúl. What about you, Raúl? My first pay job was bricklayer assistant. Okay, you were assistant in what? I'm sorry, in qué fuiste assistant? I'm sorry. Bricklayer. Okay. Ayudante albañil. Okay, that's good. How long time ago? I'm sorry. 14 years. 14 years. Okay, 14 años. Yes, a long time ago. Okay, so thank you for all your answers. I think that we learned different things. Si aprendemos muchas cosas. Okay, it is good to know that some of you work in different areas, different in comparison to that you have now. Ahora tienen unas áreas bien diferentes. Me falta preguntarles algunos, después les voy a consultar. Pero sí, congratulations. I consider that you have very good experience. Tiene mucha experiencia y eso pues cuesta conseguir realmente, para mí, de las cosas que más valen, the experience. Because when you take decisions, the experience have a lot of incidence. Tiene mucha incidencia la experiencia cuando toman decisión. Entonces, así es. So, good for you. Así que aquí tenemos algunas que reparaban celulares, ojalá que no se ha robado. Bueno, otras que estuvieron pues ahí trabajando de vendedores, estuvieron en talleres de asistentes. Ok, good for you. Así que lo bueno es que todo, solo me dijeron que todo era legal. Así que asumo que han trabajado siempre en cosas legales. So, good for you. So, now we have the preposition that we studied yesterday. These prepositions are very simple. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Okay? So, son bastante fáciles, ¿verdad? Ya las tenemos bien, memorizadas. Solo por favor, behind, no me digan behind, behind, under. Hay una canción de un grupo que se llama Men at Work, que ustedes seguramente se la saben, que se llama Down Under. Down significa abajo y under también significa abajo. Abajo de abajo se llama esa canción, Down Under, se la recomiendo. Ya la han escuchado, es una canción de los 80s. Men at Work se llama el grupo. Entonces, it is important to have like an idea about the words and some songs y algunas canciones. Okay. We're going to talk about there is. Vamos a decir qué cosas hay, ya sea plural o singular. Okay. Y quien me va a comenzar es María. Me van a decir there is a, hay un, ¿verdad? A, vamos a utilizar a o an. Si me quiere, bueno. Recuerdo que ayer me decía Alexis, Teddy, me decía eso, ¿verdad? Que el teddy bear, que es un osito, tenemos doll, tenemos racket, tenemos painting, backpack, book, váyanse lo más fácil, ¿verdad? Book, ¿verdad? Tenemos crayons, colors, pens, ¿verdad? Lo más fácil, no se complique. Entonces necesito que me digan, there is o there are, solo uno. Ok, there are markets on the table. Thank you. There are markets on the table. Okay, the next person is going to be Karina. Okay, Karina. And then Carla. There are two chairs. There are two chairs, okay, in the bedroom. ¿Verdad? In the bedroom. Okay, bedroom. Tenemos que esta es pues la... Ya vamos a hablar acerca de las oficinas o los lugares donde ustedes trabajan, ¿verdad? Porque ahí hay otros objetos.
¿Qué también utilizan? Ok, Carly, and then we go with Raúl. Ok, Carly, you go. There is a lamp on the night table. Good. There is a lamp on the night table. Te memorizaste esto, ¿verdad? Night table. Good for you. Ok, Raúl, and then we go with Annie, que está enojada, Annie. I don't know why. There is a bike. Yes. There is a bike in the bedroom. Sí, ahí hay una. Saber qué está haciendo esa bici ahí. Ok. We have Annie and then Raquel. There is a desk in the bedroom. Sí, hay una cama en el dormitorio. That's it. Good. Raquel and then Astrid. There is a pen under the table. Okay, that's good. There is a pen on the bedroom. Sería aquí, in the bedroom. Yes, thank you. Well, Astrid, and then we go with Wendy. There is a lamp on the table. Good. Wendy and Evelyn. There is 7 book on the table. Okay, there are. There are 7 books. Esto se dice bookshelf, ¿verdad? Es como el donde se guardan las cosas. Okay, very good. Sí, porque aquí no están. Serían estos libros. Okay, thank you. Okay, Evelyn. There is a doll, not a kid. Okay, there is a doll. Yes, hay una muñeca. Jonathan and Vladimir. There are books between the dog and the cat. And the cat. Good. Okay, Vladimir and Luis. There is racket. There is a racket in the bedroom. Okay, good. Luis. They are bicycle in the bedroom. Yeah, there is a bicycle in the bedroom. Yes, of course. Let's see. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Así que bien, vamos a utilizarlo así sencillo. Creo que hay varias cosas acá, bueno, un poco diferentes. Ok, we start with, let's see, Jonathan, please. There is, how do you say, patineta? Skateboard. Skate es patinar, skateboard es patineta. There is a skate under the bed, yeah. Bed se dice, ¿verdad? Sí, sí. On the bed. Okay, thank you. Good for you. Maria. There is a yellow book on the shelf. Yes, there is a yellow book on the shelf. Good. Okay, let's listen now to Wendy and Raúl. There is a window. Yes, thank you. Raúl and Tatiana. There are lamps. Lámparas? Yeah, there are lamps. Of course. Good. Thank you. Okay. Annie and Raquel. There is a chair. There is a chair, yes. Hay una silla. Okay, good. Thank you. And Christy, what about you, Christy? There is a lamp. Yes, there is a lamp. Okay, thank you. Así que podemos ver diferentes cosas acá, ¿verdad? Que son bastante, pues, fáciles de ubicar y no hay como mucho. Bueno, ya vamos a tener otra actividad con el there is not, ¿verdad? O there are not. Vamos a ver qué cosas no hay acá. Ok. So, first, I'm going to present a conversation. Voy a presentar una conversación. Y pues, necesito que la vean durante unos 15 segundos. Y traten de scanear y pues
captar cierta información, ciertas palabras, que las vamos a ver más adelante. Principalmente esas palabras que tengan que ver con la conversación, con algo que sea pues bastante productivo. Ok, here we go. Okay, so let's listen to Alexis. You have some words for us. ¿Tiene algunas palabras para nosotros, Alexis? Okay, I think, creo que tuvimos un poco de problemas con el internet acá, ¿verdad? Así que, Alexis, ¿me escuchas? Yes, teacher. Okay, puedes repetirlo, puedes comentarme. ¿Qué palabras viste en esa conversación? I have some interview. Okay, I have some interview. Okay, thank you. Now let's listen to Karina. And then we go with Jonathan. Will is looking for the Melbourne building. Yes, Melbourne building, a very important word. Okay, Jonathan and Annie. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here, Crocasia. Wow, very good memory. Nice. Annie and Maria. Hello, can you help me? Is there a training center? Yeah, wow. Good. Maria? Building between May and King Street. Okay, good. Thank you. What about Raul? Building on Main Street. Okay, good. Building on Main Street. Good. Okay, nice. Vamos a ver. Si se recuerda, Alexis, do you remember the names of the two guys? ¿Te recuerdas de los nombres de los de la conversación? No. No. Okay. Raúl, do you remember? ¿Te acuerdas, Raúl? Will no. Ajá, I'm sorry. Will y Tania. Okay. Will and Tania. Yes, good memory. Muy bien. Aquí tenemos Will and Tania. Tenemos, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bien, las palabras acá que necesito que sí tengamos en cuenta es Melbourne, no hay problema. Building. Aquí algunos se me están confundiendo. Building. Vamos a ver. Main Street. Left side. Thanks. Else. Something else. Interviews. ¿Cómo decir interview? Pero si no, interviews. El resto está fácil, ¿verdad? Necesito que lo tomen captura. Vamos a practicarla un momento. Es una conversación bastante corta. Súper corta. Así que, I need you to have a screenshot. Necesito que tenga una captura de pantalla de esta. Una conversación que no nos va a tardar mucho tiempo. No nos va a llevar mucho tiempo en practicar.
Oh, okay. Let's see. Vamos a hacer pues esta practice, esta práctica. Okay, let's practice a little bit. Live where hurt. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I hear to me to go to the building on Main Street. I know it. It is down the street on the left side. Thanks. I know it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which? Sometimes, Earth, is there a training center? There are a lot of a girl told me to go to the building on Main Street. Not it. It down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, we're going to work with these three questions that are very easy. Son bastante fáciles esas tres preguntas related to the previous conversation. Relacionada a la conversación anterior. So here we have number one. How many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? ¿Verdad? ¿Cuántos están? Let's see. If we check here, okay, Raúl, ¿podrías ayudarme? ¿Cuántos edificios Melbourne? Okay, Raúl, I can hear you. Okay, Raúl, ¿la tienes? How many? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? One. Okay, aquí dice, where is the Melbourne building? Y Tania le dice, don't worry. Ah, no, perdón. Don't worry.
Four. Four, yeah. There are four buildings. Okay, good. Karina, where is the building where Will wants to go located? On Main Street. Okay. Yep, on Main Street. That's it. Thank you. And then here we have Luis. Three. How many training centers are there? Where are they? ¿Cuántos centros de training hay? Aquí dicen there are. No dice una cantidad específica, ¿verdad, Luis? Dice there are. Okay. Creo que pues, pues fue Luis. María, ¿me ayudas? There are. There are a lot of training centers. Yes. Y dice que ¿dónde están esos? Aquí dice. On the building between May and King Street. Yeah. Thank you. Thank you. That's it. Thank you for your answer. And we continue. What's the first job you got paid for? ¿Cuál es el primer trabajo por el que ustedes les cancelaron, les pagaron? Así que vamos a escuchar a Cristi. A ver, Cristi, contanos tu historia al estilo Silvia Pinal. May have told on I from Martine. Okay. Can you repeat again, please? May have I own I'm from machine. Okay, trabajas hace con colas. Colas. Una máquina. Colana. Really? Interesting. Yes. Okay, how long? ¿Hace cuánto tiempo? 23 years old. 23 years old. 23 years old. Yes. Okay, Karina ni siquiera había ni pensaba en hacer. Okay. Okay, good. Yo creo que pueden ser familia ustedes. Okay, so you got paid. ¿Qué edad tenías, Christy? How old were you? 14. 14. Estabas 14. Ah, estabas chiquitina. Okay, very interesting. No había escuchado acerca de ese trabajo, pero bueno. Ya vemos las sorpresas. Okay, let's listen to Evelyn. Hello, Evelyn. Can you tell us the first job you got paid for? My first role was at a restaurant. Okay. I was 18 years. Okay, you were 18 years old in a restaurant. 18 años en un restaurante. ¿Qué hacías? What was your work? En español, no recuerdo. Lavaba platos. Ah, dishwasher. Mm-hmm. Yes. Dishwasher. Okay. Good. 18 years. Sí, estabas joven y en un restaurante. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Let's listen to Carla. Okay, Carly. Sorry. Ya la movieron del lugar, bro. Ya la castigaron. Okay, Carly. Tell us. Okay. My first job. Is a factory shoes okay. In warehouse. Ah, se trabaja en una bodega de una fábrica de calzado. Wow. Yes. How long time ago? ¿Hace cuánto? No remember. No remember. Okay. ¿Te recordás qué edad tenías? Yes, 19. 19. Vaya, ¿y ahora cuántos tenés? How old are you? 26. 26. Vaya. 19, 7 years ago. Hace 7 años. Okay, good. Okay. Karina, cuéntanos tu triste historia. As an accountant assistant in the job that I am currently working on. Okay. Yes. O sea que ese es tu primer trabajo. Yes. Ok. Pagado, sí. Ah, bueno, sí, no, pues sí, hay varios trabajos que si yo les contara cuántos he hecho de gratis. Ok, so,
the first job. That's good for you. ¿Cuánto llevas ahí? 2 years, 3 years? 1 year. Oh, this is the first year. Es del primer año. The last year. Ah, el año pasado. Okay. Mm-hmm. Well, almost 1 year and a half. Casi un año y medio. Okay. Good for you that you are learning a lot. Estás aprendiendo mucho y sin duda pues vas a tener otro tipo de trabajos. Pues, con mejores ¿qué? Ambientes puede ser. Okay. Espero que también ahí lo esté pasando de lo mejor. Annie, ok. ¿Qué se me hizo? Ah, te estás escondiendo. No. Ajá. My first jobs is was in factory of sewing. No sé cómo se escribe costura. Sewing. In the 1987. Okay. In 16 or years, or year old. Oh, 16 years old. Tenía 16 años. Yes. Ok, let me see. En el 97, dices. No. 87. Ok, un añito tenía, creo que vos me chineaste. Ok. Good. 1987. Por eso yo soy del 86. Ok, good. Ah, okay. Okay, good. Sewing, eso fue bastante popular, ¿verdad? Todo el área de costura y los trabajos. Ok. Good for you. O sea que puedes pasar. And let's listen to Raquel. La canción de Leona. My first job was in Walmart when was Hyperpaz Cascada. Ajá. And I worked as a cashier. Very good. Very good. Explain. Muy bien explicado. Cuando era Hyperpaz, ¿verdad? How old were you at that time, en aquel tiempo? Hace... Thirteen years ago. Muy bien. Voy a explicar esa parte. Cuando queremos decir thank you, Raquel. Cajera en el, ¿cómo se llama? En Hyperpaz. Sí, me acuerdo todavía. Nunca fui, pero sí recuerdo eso. Cuando queremos decir que pasó hace tanto tiempo, podemos decir 10 years ago. Ago significa hace, ¿verdad? Hace 10 años. No se dice ago 10 years, no, se dice 10 years ago, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren decir que hace fue hace 21 años, 21 years ago, ¿verdad? Entonces, eso se refiere cuando quieren mencionar hace cuánto pasó algo, ¿verdad? Y me alegra, pues, ya todos me dijeron cuál fue el primer trabajo. Sí, Anía me dijo. Ok, good for you. Bien, antes que nada voy a tomarme un tiempo para explicarles algo y necesito que se me pongan atención. Yo sé que siempre me ponen atención, pero pues en este caso comentarles acerca de una encuesta. No sé si algunos de ustedes ya se les envió información en el correo electrónico o en WhatsApp acerca de una encuesta. Muy bien, esa encuesta se debe de realizar el último día en la última clase, o sea, durante la última clase. A veces se dan casos, bueno, ahí dice, ¿verdad?, que se tiene que realizar junto al facilitador. Algunos alumnos a veces realizan esa encuesta antes, ¿verdad? Entonces, si es el caso que ya la realizaron, y ya estoy viendo unas caritas algo extrañas, ojalá que no, pero si ya la realizaron, me escriben y me avisan, ¿ok? Porque solo se puede hacer una vez. Esa encuesta sirve para saber el nivel de satisfacción que ustedes tienen, qué tanto les ha parecido el curso, ¿verdad? O si quieren que me quiten, pues ahí me dicen. Pero ese es el punto, saber el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes. Ahora, lo ideal es que se tiene que hacer en la última clase. ¿Por qué? Hay cierta información que debe ser bien digitada.
Entonces a veces nos confundimos, o sea, la gente se confunde. Y es ahí cuando después de que se termina el curso, los de soporte técnico vienen y les dicen, tienen que, por favor, por ejemplo, Astrid Tatiana, usted llenó mal la encuesta, por favor, necesito que la llenen. No, entonces usted tiene que volver a llenarla. Y de eso se trata, de que ustedes pues la hagan solo una vez y durante la clase, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya hizo la encuesta, me avisa, ¿ok? Si no la ha hecho, you're relaxed, ustedes relajados, ¿verdad? Porque se les ha enviado la información del nombre del curso, cuándo inició, cuándo va a finalizar, el código, ¿verdad? Cositas así que son generales para todos. Así que, pues, por favor, estar pendiente que esa encuesta la vamos a llenar el martes. El día martes es que se va a llenar, ¿verdad? Porque hubo una vez un curso que se llenó casi la mitad de todos. Me dijeron, teacher, yo ya la llené, que no sé qué. Entonces, sucede que a veces los salvadoreños somos un poco arrebatados. A veces no leemos todas las indicaciones. Y no se preocupen, hasta a mí me ha pasado eso todo. Que a veces nos disparamos, nos aceleramos, pero no. Esa encuesta debe ser llenada el martes, así que no la llenen, por favor. Y si la llenaron, me escriben, ahí vamos a ver cómo arreglamos eso, ¿ok? Sería uno. Y el otro aviso era que ya estaban recibiendo la documentación para el otro curso, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, pues ahí me escriben, ¿verdad? No sé cómo han quedado, espero que puedan seguir con, pues, aprovechando los cursos que se les da con inglés para el trabajo, ¿ok? Esos serían, pues, los avisos únicos. Y el día, déjenme ver, el día viernes, ¿verdad? Pasado mañana vamos a tener, pues, siempre la clase normal. Pero a mí siempre me gusta tomar una foto grupal, ¿verdad? Entonces les aviso desde ya porque, pues, ¿verdad? No vaya a ser que ustedes estén ahí con, no sé, con un outfit diferente, ¿verdad? Porque hace todo caso que en algunos hasta llegaron así con otro diferente estilo de cabello, las señoritas, y algunos hasta con saco y todo. No, mentira. Pero sí, comentarles que el viernes voy a hacer la captura para que les quede de recuerdo, ¿verdad? Así que si me ven en la calle ahí, ¿verdad? Ahí me piden ahí algo. Me les voy a dar un premio. Así que siempre me gusta tener como eso, ¿verdad? Así que para que no digan, teacher, no nos avisó, que no sé qué, sino que, ¿verdad? Ahí que tenemos, vamos a tener la fotito esa de recuerdo. Bien, 33 minutos y terminamos. We're going to have the worksheet. Vamos a tener una hojita de trabajo acá. Y esta es bien práctica con el there is y el there are. Me dicen si la pueden ver. No sé si está bien clara. We're going to choose true or false. Vamos a seleccionar verdadero o falso. Verdadero se dice true y falso se dice false, ¿verdad? Vamos a ver la primera. Me va a ayudar Wendy. Ustedes la van a leer y me van a decir true or false. True significa verdadero, false, falso. A ver, Wendy, number one. There are 7 people in the picture. True or false? False. False, ok. Dice que hay 7 personas en la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. False, ¿verdad? ¿Cuántas hay? 6. There are 6. Thank you. There are 6. Thank you, Wendy. Very good. Ok, Annie. There is a cat on a shirt. Ajá. True or false? Chair es silla. Sí, pero sí hay varias. Ajá. No hay uno. Ajá, no estoy inventando. Es verdad, es true. True, pero ¿esta será silla o será sofa? Sofa. Ajá, es chairs. Este es chair. Ajá, aquí debería ser. Sofa. Sofa es para los músicos. Me está preguntando en dónde está. No. Está diciendo, hay un gato sobre una silla. Yo le entendí si había un gato o una silla.
y una silla. No. Okay. Okay. Entonces sería. False. Okay, false. Thank you. Mm-hmm. Okay, Vladimir, number three, can you help me? There is woman straighting bed and sofa. Ajá, hay una mujer de pie detrás del sofá, standing behind sofa. True or false? True. Okay, thank you. Okay, Alexis, you go. Number four. There aren't any cuts on the table. True. Okay, no hay tazas sobre la mesa. True or false? No hay. False. False. Okay, porque aquí hay, ¿verdad? Okay, thank you. Okay, number five, can you help me, Astrid? There are some books under the coffee table. It's true. There are books under the coffee. Yes, thank you. That's good. Thank you. Let's listen to Maria, number six. There aren't any children in the living room. Oh, no. That's number six. There is a small chair in front of the coffee table. True. Thank you. Okay, Raul, number seven. There are not any children in the living room. Uh-huh. Is false. False. Thank you. Kari, eight. There are some flowers in front of the man. False, ¿verdad? Porque están atrás, están behind. Okay. Thank you. Very good done. Bien, ahora vamos a la... necesito que me digan una cosa. Quiero que me digan. There is a... en el trabajo. Pero no hay tal cosa. Por ejemplo, en mi trabajo, yo le voy a decir lo siguiente. There is a book, but there isn't cars. ¿Verdad? Les estoy diciendo que hay un libro. Ah, perdón, pero there isn't a car, pero no hay un carro. Ustedes me pueden decir, there is a, but there isn't a, ¿verdad? Repito. Puedo decir otro ejemplo. Voy a utilizar la de abajo. There are markers in the school, but there aren't pools. Pero no hay piscinas. ¿Ok? Entonces, así quiero que me preparen algo, que ustedes me digan que sí hay algo, pero que no hay también. ¿Verdad? Entonces, aquí está. Miren. There is a, but there isn't a. Luego está la otra. ¿Verdad? Plural. But there aren't, pero no hay tales cosas. ¿Ok? Vamos a ver, mientras me hacen las oraciones, vamos a comenzar con María, la orgullosa. ¿Ok, María? Ok. There are pencils, markers, paper, computers, but there isn't a pool. Wow, there isn't a pool. Necesitas una piscina al mediodía. Ok, very good example. Bien, okay. ¿Y esa piscina la aprovecharía Astrid también? Ok, good. Sí, dice Astrid, sí necesita desestresarse. Ok, good. Let's listen to Jonathan. There is a computer, but there isn't a TV. Ok, and you need a TV. Yeah. For watching the Champions. For lunch. Today, for lunch, for having some fun. Yes, of course, we need destruction. Good. What about Alexis? There is a computer, but there isn't a PlayStation. Of course, TV and PlayStation and pool. Yes, I think your opinions, your ideas are pretty cool. I like that. Okay, Carly, contanos. The office. There are a book and pencil, but there isn't a closet.
Okay, there isn't a closet, necesitamos closet para guardar ciertas prendas, right? Yes, of course. Yes. Of course, that's important. A veces hay accidentes, that we have accidents with food or different drinks, and we need to change our dress, of course. Para tener un par de tacones, dice Carla. Good. Thank you. Let's listen now to Luis. Do you have yours, Luis? No, okay. I'm going to give you time. Vamos a ver, Raquel, you have yours? Are you ready? There are a book, but there aren't. ¿Dónde guardarlo? No sé si es librería, libre. Ah, sí, sí, bookshelf puede ser. Ajá. Okay, good. Thank you. Recuerden cuando digan there are books, ¿verdad? There are books. Pero si dicen there is a book. ¿Verdad? There are books. Okay. Thank you. Good, Raquel. Wendy. There is a one plotter. Uh-huh. But there aren't sofa. Sofas, bien, como estás plural, there aren't sofas, ok. Lo primero no te escuché, there is, ¿qué me dijiste que había? Plotter, one plotter. It is a printer. Ah, una impresora grande. Gigante. Okay. Wow, that's interesting. Ok, pero no hay sofá, dice para la siesta, to take a nap para la siesta, dice que necesita después del almuerzo. Ok. Good. Let's listen now to Karina. Ya me lo dijiste. No. A ver, dime tus pecados, mujer. No. There is a refrigerator, but there isn't a bed. Ah, come on. Okay. There is a refrigerator, but there isn't a bed. Ven, pero tiene refri. Ya es algo. Ya la cama ya está pidiendo mucho. Un sofá, tal vez. Okay, good. Thank you. Raúl. There are computer table and medicine, mm-hmm. but there are no air conditioner. Okay, air conditioner. Yes. Well, that's necessary, air conditioner. So you need it. Good. Okay. So thank you. Very good. Astrid, you have it? ¿Te lo tienes? There is a computer, but there isn't a smart TV. There isn't a smart TV. Vaya, María, take notes. Toma notas. Recuerda, no pool, no smart TV. So, necesitan refrigerator, necesitan... Y hasta yo voy a trabajar ahí, ¿ok? Ok, let's see. Evelyn, are you ready? ¿Estás lista, Evelyn? Yes, yes. Okay, yes. Go ahead. There is a pole, scissors, tijeras, ¿sí se dice? Yeah, scissors. Pencil, drop. Borradores, scrap. Erasers. Eraser. Yes. There are four books that aren't children for playing. Okay, good. Thank you. No hay chicos ahorita para que jueguen. ¿A eso te refieres? Yes. Okay, thank you, Evan. Thank you. Se refiere a una escuela, ¿verdad? You work in a school. Trabajas en una escuela, right? Yes. Yes, okay, thank you. Thank you. Tenemos un par de teachers por acá. Good. Annie, no me has dicho nada, ¿verdad, Annie? No. Dame, pues, estás de creída. There are computers, desks, calculators. But there isn't a kitchen. There is a kitchen. Necesitan una cocina. Miren, yo creo que ustedes sí quieren estar bien preparados en el trabajo. Sí. Okay, good. No, but a kitchen is necessary, especially for lunch.
en el almuerzo. I used to work for a foundation, trabajaba en una fundación, and they had a kitchen, at least a microwave. Al menos tenían también un microondas, y eso ayuda mucho cuando no lleva comida, of course. Ok, Christy. There is a stapler remover, files, pencil, computer. There is not a garden. A garden. Okay. That's good. Thank you. And when we have plants in our work, it helps, ayuda a tener plantitas en el trabajo y todo eso para el estrés, por lo menos para salir un momento, of course. Lastimosamente no todas las condiciones se dan como nosotros queremos, but that's good, thank you. Okay, Luis, are you ready now? ¿Ya estás listo? Yes. Go ahead. There is a computer, printer, and rayos X machine. X-ray machine. There are bits, Nike chips. Okay. Ah, but there are chips, pero no hay no hay qué snacks. Se refiere a bits, Nike. Sí, una cama para descansar. Ah, bed por night. El turno de noche. Ah, okay. Bed night. Okay, of course. Yeah, I think you need it. En el caso de los que trabajan también horas nocturnas, creo que pues it is very important. Vladimir, ¿ya me comentaste lo tuyo? No, todavía no, pero... pero no quiero. They are in computers. Ajá. But they aren't gym. Okay, there are computers, but there isn't a gym. There isn't gym. Uh-huh. En algunos trabajos, they have like at least some weights. Al menos tienen unas pesas. Tienen algo para el rato libre. Yeah, there are some jobs. Okay, I think we are about to finish. Ya 18 minutos para terminar. Y pues vamos a una conversation, no sin antes mencionarles que please no pierdan los últimos minutos. Ya estamos casi por finalizar este curso, ¿verdad? Ya solo quedan 3 días y pues hay que aprovechar, especialmente algunos de ustedes que han tenido faltas o se conectan un poco tarde, ¿verdad? Tratar siempre de estar casi toda la hora. Y pues ahora me toca con Raquel, ¿qué te me hiciste? Bueno, está ausente, pero si me la sesión de los 10 minutos con Raquel. Ok, we're going to work the last activity, la última actividad. Vamos a trabajar con esta conversation. Bueno, son 4 conversaciones bastante cortas. Solo 2 son un poquito extensas. Bien, entonces tenemos acá. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there is one on the first floor. First, ¿verdad? No first. Great. And is there a pool? Yes, there is a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but there is a restroom. Okay, thanks. So, what is there to do in your town? Well, there is a small cinema and there are a few parks. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There's a huge garden there. Is there a parking nearby? Yeah. There is a huge parking lot across the street. What is there to eat? Oh, there is some pasta in the fridge. I'm just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. What is the bread? There is some in the cupboard, I think. Are there exchange students at school? Yes, there are a few. Really? What countries are they from? Let's see. There is one student from Italy
and there are a few students for France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No, they are from Lyon. ¿Verdad? Lyon es una ciudad de Francia. Y pregunta, discúlpame, ¿hay un gimnasio en el hotel? Sí, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Hay una piscina? Sí, hay una en el, sobre el techo, ¿verdad? Que es la parte de arriba. ¿Hay cuartos para cambiarse o de, o de vestir? Ahí no, no hay, pero hay baños. Ok, gracias. ¿Qué hay para hacer en tu ciudad? Bien, hay un centro comercial, un cine y hay unos pocos, few significa pocos. Hay pocos parques. Oh, parques. Qué bien. Amo la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? Yo creo que el parque de la ciudad central es el mejor. Hay un jardín grande. Huge significa grande. Hay un jardín grande ahí. ¿Hay un parqueo cerca? Sí. Hay un gran huge, otra vez, hay un gran parqueo cruzando la ciudad. ¿Qué hay para comer? Hay algo de pasta en el refrigerador. Se puede decir refrigerator o podemos decir fridge, que significa lo mismo, ¿verdad? Refrigerador. Ya tuve pasta, ¿verdad? O ya comí pasta en el almuerzo. ¿Qué más hay? Bien, hay algunas cosas para hacer sándwiches. Eso será. ¿Dónde está el pan? Ahí hay algo en el cupboard, que significa cupboard, donde guardamos las tazas, donde guardamos todas las cosas para el cochinero. Yo creo, ¿verdad? Que ahí está. Y lo último, ¿hay estudiantes de intercambio en tu escuela? Sí, hay pocos. ¿De verdad? ¿De qué países son? Vamos a ver. Hay un estudiante de Italia y hay otros pocos de estudiantes de Francia. Oh, ¿hay alguno, anyone, hay alguno de París? No, todos son de Lyon. Ok, solo vemos las últimas palabras que son súper importantes y necesito que se pronuncien bien. First, ¿verdad? First, no first. Pool, roof, changing. Changing room, up. Esto es up, como en la película, up. Town, mall, view. Huge, nearby, perdón, nearby, nearby, huge, fridge, fridge, else, stuff, bread, cupboard, exchange, few, anyone, all. ¿Verdad? Así que vamos a estar unos 7 minutos practicing, vamos a practicar y ya estamos por terminar, ¿ok? So, see you in a couple of seconds. Los veo en un par de minutos y segundos.
Well, there is a mall, a cinema, and there are a fair park. Yes. Well, there is a mall. No, usted es men. Oh, park is nice. I love nature. It's on the road. Recommend. I think. Conversation 4. Are there exchange students at your school? Yes, there are few. Really? What country are they from? Let's see. There is one student from Italy, and there are few students from France. Oh, cool. Is there any job from Paris? No, they are from Lyon. Okay, guys, did you finish? ¿Ya terminaron? Una vez, dos veces, once. Hola. Hello. Una vez. Ajá, una vez. Ah, bueno. Ya casi terminamos. Ok. Is there, do you in your town? Okay, Tatiana, can you hear me? ¿Puedes escucharme? Sí, sí. Okay, Tati. Necesito que me pronuncies estas cinco palabras, ¿okay? Vamos, tú puedes. Tienes que activar tu micrófono. First. Yes. Pull. Pull, ajá. Rough. Roof. Roof. Uh-huh. Chains. Changing. Changes. Mm-hmm. Up. Up. Okay. Very good. That's good. Okay. And now let's listen to Jonathan. The conversation 2, the yellow words. Okay. Okay. Town. Mm-hmm. Mall. Few. Huge. Okay, I think we had some. Se fue la luz, creo que por eso se fue el internet. Okay, good. Bueno, ya estamos ya casi para terminar, ya solo nos quedan que 5 o 4 minutos. Okay, gracias por comentarme, Vladimir. Okay, María, can you pronounce the yellow words in the conversation, please? Town, mall, yep. Few. Huge, nearby. Ok, good. Acá yo escuché algunos que me dijeron pull, ¿verdad? Es pull, como Deadpool. No sé si ya han visto esa película, ¿verdad? Deadpool, el señor pull. Ok, conversation number 3. Here we have Alexis. Can you pronounce the yellow words, please, Alexis? Right. Fridge, ajá, fridge. It's ajá, else.
toast. Mm-hmm. A bread. Bread. Cupboard. Cupboard. Okay, good. Raul, please, the words in conversation four. Yellow words. Exchange. Yeah. Few. Uh-huh. Few. Anyone. Anyone. Old. Old. Okay, good, good. Thank you. Solo recordarle, ¿verdad? Porque he escuchado que algunos dicen first y es first, ¿verdad? Pull, roof, ¿verdad? Pull, roof, up, changing, town. Es bien importante que pronunciemos bien esas palabras, si no el inglés sí se va a entender, pero se va a escuchar un poquito raro, ¿verdad? Entonces hay que pronunciarlas bien. Few, huge, mall, ¿verdad? Nearby, ¿verdad? Huge. Bien. Y ya para ir terminando, que solo nos quedan, we have only 3 minutes. Vamos a ver, pues, esta. Necesito que veamos acá. Y solo quiero que me digan qué no hay aquí. There isn't. Cualquier cosa, invéntense. There isn't an elephant. There isn't Superman. Whatever. Lo que ustedes quieran. Vamos a ver, Cari. You start. There isn't a TV. Yes, there is a computer, but there isn't a TV. Yes, of course. Ya veo que solo viene entretenimiento, pues es. Good. Annie, dime, ¿qué no ves ahí? There isn't a kitchen. Okay. Hay personas que tienen, hay algunos que tienen kitchen. Yo creo que vos tenés, hay una cocina en tu cuarto, Annie. Ya vamos a ver. Okay, let's listen to Wendy. There isn't a people. There isn't, there aren't people, porque people es personas. There aren't people, ¿verdad? Cuando utilizamos people. Are, no utilizamos a. Ah, okay, good. No hay gente, ¿verdad? Como que está desolado. Okay, Raúl, and then Christy. There are bike. Okay, there isn't a bike. Okay, good. Christy and Alexis. They are children. Okay, there aren't children. No hay niños. Good. Alexis and Carly. There isn't an apple. There isn't an apple. Yes, no hay ni una manzana. No hay manzana. Carla and Raquel. There isn't a sofa. There isn't a sofa. Good, no hay un sofá. Raquel en la street. There isn't a bathroom. Ajá, there isn't a bathroom. Yeah. No hay un dormitorio en el dormitorio. Dije, ok, gracias Raquel, thank you. Ok, Tatiana y Luis. There aren't flowers. El toque, ¿verdad? Delicado de las flores no hay. Ok, good. Luis and then Vladimir. They are frigid. Okay, there isn't a fridge. There isn't. Ajá, fridge. No hay una refri. Imagínense lo que quieren en el cuarto. Quieren cocina, quieren refri, quieren tele. Good. Quieren tener bien equipado ahí. Okay, Vladimir and then Evelyn. There isn't a dog. There isn't a dog, yes, of course. Okay, Evelyn. There isn't a teacher. There isn't a teacher, no hay un profesor. Of course there isn't, okay? Pues ya llegamos al final de la clase y nos vemos mañana el viernes. Recuérdense, ahí bien peinaditos ahí, y todo eso. Ahí viene con otro color de cabello, Karina. ¿Verdad, Cristi? Ahí con un nuevo look que nos sorprenda, okay? So, see you tomorrow. Ajá. Teacher, yep. Remember to send the review of third person. The third person. No envíe la PowerPoint. Did you say me? Ajá. Bien. Okay. Pero okay. Me dijo que le recordara. Okay, okay. First person. Okay, thank you. Voy a revisar acá. Uh-huh. Para mandarse. Thank you, María. Okay. So, see you tomorrow. Descansen. Nos vemos mañana. Goodbye. Yeah. Bye. Good night, everyone. Good night. Raquel, tú no me quedas. Okay, good. Ok, Raquel, fíjate que ese tiempo pasa rápido, ni lo vas a sentir. Pasan estos 10 minutos volando.
Yo tengo una short interview. Si quieres, te hago estas preguntas. ¿Te parece? Así avanzamos con esto, ¿verdad? No nos vamos a tardar mucho, ¿ok? Ok. Ok. Comenzamos. How are you? Fine. Good. What's your name? My name is Raquel Vázquez. Okay. How old are you? 32 years old. Okay. What's your last name? My last name is Vázquez. Okay. What's your second name? My second name is Judith. Okay. How do you spell your last name? V I A V A F Q U A E E C Z. Okay, Z. Good. What time is it, Raquel? At 10:02. 10:02. Okay. Can you give me your phone number, please? My phone number is 7457777777. Okay, good. What's your occupation? My occupation is secretary. Okay. Tell me about yourself. Lo que quieras decirme acerca de ti. Okay. My name is Raquel Vázquez. My favorite color is blue. I have one son. Mm-hmm. I am married. My favorite singer is Pablo Olivares. I like sweet pizza. Color, animal, fruit, okay. Food. My favorite animal is cat. I have two cats. Okay. Okay, very good. Thank you. Muy bien hecho. Vamos con la siguiente. Describe one member of your family. Describe un miembro de tu familia. My mother is chiquita, is big. Small. Small. Or short. Mm-hmm. My mother is small. Is very fantastic. I like el coser, no sé cómo se dice. Sewing. Sewing. Mm-hmm. I love my mom. Okay, very good. Thank you. What's your favorite movie? My favorite movie is City of Angel. Okay. And what do you do in your free time? In my free time, I like pasar, no sé cómo se dice. Spend time. Okay. Spend time my family. Okay, very good. What's your favorite color? My favorite color is blue. What's your favorite animal? Cat. Okay. And what's your favorite food? Pizza. Okay, nice. Bien, Carly, te voy a dar el feedback. Yo creo que tú pronuncias muy bien, solo hay unas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, los sonidos finales. Hay que decir name. ¿Verdad? My name, o cuando dice que algo te gusta, dices I like, y es I like. Ya,
esos son los detallitos que puedes mejorar. Tu inglés es bastante bueno, yo lo entiendo. Y algo que a mí me gusta es que cuando tú me dices algo, lo dices bien ordenado. Tus ideas siempre son ordenadas. Entonces, es eso, ¿verdad? Así que, pues, eso sería prácticamente lo del feedback. Y de ahí, pues, aprenderse nuevas palabras, ¿verdad? Escuchar música en inglés, practicar el vocabulario. Yo creo que también tienes buena memoria porque sí te recuerdas de muchas canciones, perdón, de muchas palabras, ¿verdad? De que las estudiamos. Yo sí me he fijado que tú te recuerdas. Entonces, tú eres muy inteligente y vas a aprender más. ¿Has estado en otro curso antes? No. No, ¿verdad? Pero yo creo que sí tienes la inteligencia para aprender el idioma. Eres muy inteligente y espero que sigas. No te desanimes. Estás aprendiendo. He notado que has mejorado en estas semanas, ¿verdad? Así que ánimo. Yo sé que es difícil y todo eso, pero pues sigue adelante, ¿verdad? No te me quedes. Ok. ¿Verdad? No sé si tienes alguna pregunta o algo así con respecto a algo en general. No, solamente lo que pienso yo que me cuesta un poco es acerca de las ubicaciones para decir calles y todo eso. Vaya, el día de mañana vamos a tener otro repaso, ¿ok? Con respecto a eso, para que, pues, yo sé que hay ciertas cositas que a la primera uno a veces no comprende en totalidad. A mí me ha pasado que hasta la segunda vez que lo repaso digo, esto era, ¿verdad? Esto era así. Así que, como te digo, yo creo que tú eres muy inteligente y vas a seguir aprendiendo más. Tienes que memorizar más palabras y recuerda, como te lo dije, los sonidos finales son importantes, ¿verdad? Name, like, ¿verdad? Cuando decimos colores, colors, ¿verdad? Animales, animals, plural o singular, ¿verdad? Eso dice mucho de que una persona habla inglés, ¿ok? Ok. Okay. Eso sería todo, Raquel. Así que, pues, te veo mañana, ¿verdad? Así que pasa feliz noche. Have a good night. Good night. Okay, we're going as in most of the videos that I present, I always make a review of the class. So the topic that we studied today is there is and there are. It is an important topic. And as you can say, and here we have the affirmative sentences in singular and plural. Here we have there is an ATM across the street. There are a lot of companies down the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There's no clothing factory around the corner. There are no hospitals on various streets. So as can you see, there are some examples of using there is for singular and there are for plural. Then here we have some exercises. We have to complete the exercises with there is or there are in a and a quantifier. Number one, there is a marketing presentation across the street in the morning. Number two, there are business workshops down the street, or there are some business workshops down the street. Three, there are no recruitment centers around my building. Four, there is no store on the corner of Roosevelt and Street and Second Avenue. Five, there are banks behind the factory I work. And the last one, there is an Aranza building around the corner. Then here we have a short conversation between Will and Tanya. And you can see, there are some affirmative, there are four sentences. And also here we have questions. Is there a training center? So this is all for this class. I hope to see you the next class.
Have a good night.